Coño, mano. Okay. Colócate esto aquí, colócate esto aquí. Supongo. Esta parte se ve cool. Quiero conseguir comida. Pero conseguir comida. Estos viales también me ayudan. Ladrillos de prisión. Dark Souls, papá. ¿Qué pasa? Esto me gusta porque esto no me quita el, no me genera hambre como la vaina esta de los zombies. Upa, me cagué. ¿Qué es lo que es? ¿Me escucha? ¿Qué más? Háblame. ¿Me escuchas? Ah, no, ¿Sí? ya va, que el bicho este ahora. Sí. Vamos a avanzar. Me imagino que por aquí está el jefe al final, ¿no? Toma. Upa. Esta que hay aquí, un blast de hielo. Aquí se consigue un montón de encantamiento. Me gusta muchísimo este mod porque me he jugado el juego, me he pasado con estos jefes y bestia, 10 de 10. Sí, vale, está de pinga. Está bastante chévere esta vaina aquí de los calabozos de esta. Entra como Ah, otro bueno, juego. qué bueno, yo te pongo una de esas. Sí. Acá es otro juego esta vaina. Y me cago de fuego. Oh. Vamos a ver, intenta pelear contra ese bicho, a ver qué tal que va aquí.
mataste de un solo golpe? No, creo que yo te he herido. Tengo una espada pesada épica aquí, pero no es tampoco así. O sea, pega duro, pues, pero tampoco es que lo mato de un golpe. Mira, por ahí vamos a ver qué tal te va. Te llamo a... me mata. Ah, no, estoy son aladillas, ¿no? Ah, mira, hay una inquisidora aquí adentro. Y hay unos cofrecitos aquí también. Ah, no viene. Uf, todo, no, verga, yo me llevé varios sobres, lo tengo en la base. ¿Eh? Uy, cuidado. Mal lugar. Bien, lo que me gusta del martillo es el rango. Rango de 5. Y tiene una animación cool, ¿no? Se ve como la vaina moviéndose ahí en azul, una verga. Como la estática del rayo. Pum, 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 pum. Aquí bajamos, o subimos, no sé. Ve tú primero. Ah, espérate, no, para poder aquí arriba. Upa, esto hace daño. Caminito aquí amplio. Marico, esas cajas me dan pánico, no te da miedo. Confía en la caja. Mira la palma. Retroceso estratégico. Listo. No, no ha pasado nada. Pasado. Cuidado con el hueco que está ahí. Ah, ya lo vi. Es más, ya lo tapé. Listo. Bien. Hay un... ¿Tú has probado esa vaina? Que... ¿Ah? ¿Tú has probado esa vaina? El Frost Blast. ¿Lo has usado? Claro. Sin eso hubiese muerto. Pelea con el jefe. Es bueno. Congela. Ah, se lo había usado. Tengo varios. Pues sí. Bueno, tengo dos. Quebrar varios, tengo dos. ¿Te gastas un solo uso? No, yo era mucho de hecho. No, no importa. Ah, baja tú primero. Ah, no, no se puede ver los dos. Ah, no pegas, me voy. Ah, sí se puede. No, mi miedo era que, por ejemplo, bajaras tú, pero entonces después el otro se cayera. Y se... Ah, puede ser. Bueno, aquí ahora la duda ahí. Me voy a hacer mi pechera de hierro, pero de por la fuerza. Okay, ¿será que podremos pasar los dos? Yo me imagino. Déjame pasar yo primero. Yo creo que sí, ya estás aquí, ¿no? Cállate, me salió como... ¿Quieres esta de hierro? ¿La necesitas? ¿Qué cosa? Por si se te rompe la otra. No, yo ando full... Ah, no, no te preocupes, ya lo arreglé. Ah, y es otra cosa que es fácil de arreglar con solamente lingotes y hierro. Ah, y en el mismo vaina que no necesitas el anvil. Sí, aquí está, mira. Ah, mira. Ah, es que... O sea, suelto. Ah, déjame... Está muy dañado. Déjame arreglar mi casco de diamante. Porque lo tengo legendario y se va a partir, ¿no? Listo. Y sí, pues esto me ha sacado las patas del barro. Me da más 4 de vida máximo. Y si este bicho es tan arrecho, a lo mejor va a hacer falta. Este escudo no lo necesito. Aquí hay otro bicho de congelamiento. Ya tenemos 3. Con esto tenemos 3, cualquier cosa si el otro se daña.
Bueno, me comé. ¿Qué es eso? ¿Un portal? Sí, se me había olvidado por completo todo este tiempo. Hay uno en la casa, lo puse anoche. Ah, o sea, podemos regresar aquí con eso. Sí, bueno, yo no, porque no sé si tú ya descubriste el que está allá. No, no, no. No, no Bueno, lo yo había. ahorita. ¡Ah! Ahora que recuerdo, se me había olvidado que había colocado otro de estos. Encontré un aldeano que vende otro ojo que necesitamos para el portal. Pero necesitamos una pata de conejo. Pata de conejo. ¿Eso se Sí. conseguirá matando conejos normales o hay que hacer otra cosa? Sí. Ah, ok. Hay que matar varios conejos hasta que la suelten. Bueno. Bueno, ¿quieres ir ya? Sí, voy a entrar primero. Luego me sigues tú y bueno, vamos a ver. Estamos aquí. Se abrió la puerta solo. Okay. Vamos a usar el poder de hielo. Venga, no. ¿Qué hace? Segunda fase. Oh, dame un chance. Corre. Maldito. Una runa. Sí, pues, le doy clic derecho y dice. Dame ver qué es lo que dice. Requiere la runa de Respawn del conserje para activar. Ah, mira, el ventana. También. Eso es todo el loot que soltó el Armory. Ah, esta es la bicha que tú me decías. Sí. Ah, tengo que después ver, buscarlo para la runa para revivirlo, para probar, ¿no? O buscar otro. ¿Hay otros portales así igual donde hay otro o solo es uno? Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, después volveremos para ver. Me faltaba vida ahí y el bicho fijado ahí me reventó sabroso. Vámonos a casa. Ah, por cierto, había una dentro del primer nivel. Había un sitio donde había un lado que no me había dado cuenta que había un coso para activar de nuevo la cosa esta que te muestra la gramita esa que sube. No sé para dónde dirigirá eso. Ah, quizá hay que ver porque deben haber muchos ítems secretos y eso. Sí, tengo ganas de volver. Bueno, lo voy a tener en mente para después. Creo que. Ah, no, no. Ah, sí, tengo un punto de experiencia. A ver, ¿qué subo? Mm,
Vamos a subir de velocidad. Muévete. Vamos a ver qué tal. Ya la vi, aquí está. ¿Está ahí? Sí, no sé si será ese que está allá volando, chocando con un árbol. Ese Sartar. Coño, hermano. No te abandono, te estuve esperando todo este tiempo. Se me van a salir las lágrimas aquí, ¿vale? Este momento tan emotivo. Ah, me agarra madera, me agarra más. Coño, mano. No interrumpa, ¿vale? Míralo ahí, ¿vale? Ahora está al lado de mi cuerpo inerte que quedó aquí pegado. Subir por acá. ¿Dónde es que está mi ave? Está aquí, aquí está. Sí, por aquí arriba. Me agarro un poquito de tierrita. Sartak. Confío un gusano de tierra. Es que será ahí al lado de arriba de la de los muslitos me salen unos como que una especie de unos escudos. ¿A ti te salen? Sí, no sé qué es eso. Ven acá, niña. Ay, Dios mío. Te da por perdida, ve. Ay, no sé. Este sí me salió fiel, ¿vale? No. Va. Esta es mi relación más estable, marico. Vamos a ver la invasión, eso es lo primero. O sea, que lo primero es el Lich de la noche y aquí se queda buscarlo en zona fría, en la torre del Lich. Debería estar relativamente cerca, esta zona es bastante fría. Y después sigue el guante del Nether, o sea, el siguiente jefe es en el Nether. Después viene el Ender Dragon. Tan rápido. Sí, es que después del Ender Dragon hay varias vainas que me salen. Primero es el Lich de la Noche. Después el guante del Nether. Después el Ender Dragon, aparentemente. Después es el Golem del Blackstone en el Nether otra vez. Después es el Conjuntivitus. O Conjuntivus. Conjuntivus. Pero Conjuntivitus le digo yo. Es un ojo. Que dice que es en la prisión. Ya tú sabes dónde es la prisión. En la guarida. En una dimensión. Es la dimensión de la prisión. En la primera dimensión a la que entramos, pero ahí no vi nada más. A lo mejor es parte del camino, del otro camino que te dije que vi que se podía usar la vaina. A lo mejor ahí hay otras cosas. Ah, claro, Puede que de haber. hecho podríamos ir entonces ya. Sí, aunque no sé si, aunque como aquí hay un camino, no sé si está desbloqueado eso, pues a lo mejor aquí hay como una ruta, pues, que desbloquee, porque Bueno, está. bueno, sí tiene razón. A lo mejor está cerrado eso todavía. El icono caído que está aquí en el Overworld, en algún lado. Por cierto, ¿dónde ves eso? Cuando abres el menú de las misiones en la izquierda, Void's Invasion, la invasión del vacío, en la campaña, Ah, vale. el Sí, segundo. eso es que quiere saber, o sea, ¿cómo sabes de los ejes y todo eso? Sí, ahí sale, ahí sale. Porque yo casi las misiones no las he hecho. Ah, por cierto, aquí también tenemos que hacer muchas construcciones con la cuestión del Craig, ¿cómo que? Sí, el Que Create. dan una engrana. Ajá, sí. El Create, eso está en la parte de tecnología, que está el Create, tecnología renacida, Power, no sé qué es eso, energéticas aplicadas 2, revolución industrial,
industrialización moderna también está aquí. Y también ahí hay tres vainas de magia: invocación de magia, brujería y transmogrificación. Y las cositas de combate aquí normal. El tema de la exploración, que están los planetas, la vaina.